un nuevo tema en nuestro consejito, el acabado de la construcción. Ustedes han visto que cuando un albañil termina las paredes, al final ellos comienzan a pintarlas para que las paredes se vean más bonitas y entonces queden listas. Pues eso mismo pasa con nuestra vida, niños. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada nosotros hablamos sobre las paredes de la construcción. ¿Y ustedes recuerdan cuáles eran esas paredes? Así es, niños, los valores y los principios. Estos siempre con el fin de agradar a Dios. Y ahora, niños, para poder poner en práctica esos valores y esos principios, nosotros necesitamos darle un acabado a esas paredes. ¿Ustedes saben de qué se trata? El temor, niños, el temor a Dios. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el temor? ¿No? ¿El miedo? No, niños. ¿Qué es el temor? ¿Tener miedo de Dios? No. El temor es tener respeto hacia Dios, niños, y tener consideración por Él a través de nuestra obediencia. El temor es cuando nosotros nos encontramos solos en un lugar apartado y que nadie nos está viendo. Pero ¿quién sí nos está mirando, niños? Así es, Dios está viendo todas nuestras actitudes y el temor es la parte donde nosotros decidimos hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Entonces, niños, es a partir de ese temor que nosotros vamos a poder practicar los valores y los principios, siempre agradando a Dios. ¿Ustedes creen que la rebeldía, la ira y la envidia son parte de tenerle temor a Dios? No, ¿verdad? Esas actitudes demuestran que nosotros todavía no hay esos valores y esos principios. Y la palabra de Dios no lo explica a más profundidad. Toma tu Biblia y ábrela en Job, capítulo 28, versículo 28. Dice así: el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. ¿Vieron, niños? El temor a Dios nos da la sabiduría para hacer lo correcto, mientras que apartarse del mal es algo inteligente de nosotros de cómo actuar. Por eso, nosotros debemos de estar siempre atentos. No importa que nadie no te esté viendo, siempre busca hacer lo correcto y lo que agrada a Dios, porque es ahí donde demuestras tu respeto y obediencia hacia Él. ¿Está bien? Nosotros vamos a aprender más en nuestro siguiente consejito. ¡Adiós!